les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Gloria a Dios. Estaba viendo, hermanos, que en Mateo 16, 24 menciona lo mismo Jesús, pero en ese caso Dios le habla a sus discípulos y les dice lo mismo, pero en este caso, hermanos, miramos que él dice llamando a la gente, es decir, a todo ser humano, todo ser humano, todo aquel que entiende, aleluya, aquel que respira, que tiene vida, a todo aquel, gloria a Dios, que existe en la tierra, le llamó. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y para poder, hermanos, entender este hermoso tema, hay dos puntos importantes aquí que vamos a estar tocando en este verso. Y es que el número uno, hermanos, dice, gloria a Dios, niéguese a sí mismo. Y el número dos es, tome su cruz y sígueme. Gloria a Dios, son cosas diferentes. Vamos a estar hablando de negarse a sí mismo. Hay tres puntos en negarse a sí mismo. Y el número uno es negarse a las satisfacciones carnales. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, hermano, aquí en el verso este dice negarse a Jesús. Aleluya, negarse a sí mismo, gloria a Dios. Pero por eso le puse un tema, requisitos para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque hay religiones, hay iglesias, no sé cómo llamarles, sectas, algo otras, de que tienen sus propios requisitos. Por ejemplo, hay una religión, le podemos llamar, o un grupo, que su requisito podría ser, acepta a Cristo y vive como tú quieras. El otro podría ser, acepta a Cristo y ofrenda y diezma y ahí está bien. O sea, hay tantos requisitos, ¿verdad?, puestos por el hombre. Pudiera haber otro que diga acepta a Cristo y si por alguna razón te caíste, por alguna borrachera, por debilidades de una mujer o de la carne, por decirlo así, nomás cuéntame a mí y hacemos ahí un cambalache y todo está bien. Pero no, la palabra aquí, hermanos, es clara. En el verso 34, aquí no hay amistades entre el ser humano. Aquí no existen formas como arreglar las cosas aquí en la tierra. Aquí es claro, Jesús le dice a sus discípulos y le dice a la gente, gloria a Dios, le dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Gloria a Dios. Así es de que para ello, hermanos, para entender este hermoso tema, vamos a estar leyendo, gloria a Dios, 1 Pedro 2:11. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto lo estamos gozando, hermanos? 1 Pedro 2:11. Bendito santo. Fíjense que conmigo hay un detalle de que siempre que mi hermano me da este hermoso privilegio de presentar el mensaje del Señor, no encuentro algún tema que me sobe la espalda. Siempre encuentro un tema, hermanos, que me toca, o sea, es, siento que me habla el Señor. Gloria a Dios, porque la palabra del Señor, hermanos, es para nosotros.
para que la podamos, gloria a Dios, disfrutar, entender. Así es de que dijimos Pedro 2:11. Sí, amén. Si alguien lo encontró, me lo puede leer, por favor. Queridos amigos, esta es otra versión. Okay, aquí lo